¿Qué pasa, gordacos? He venido. En este vídeo te voy a hablar de los objetivos y los logros del 2022. Pero antes le quiero mandar un saludo a todos los mini gordacos que me han hecho esos dibujos que habéis visto, porque son muy guapos y se lo merecen, y guapas. La Abril, que me ha hecho unos dibujos súper chulos. Los hace en el colegio y luego los lleva a casa y me lo cuenta a su padre y me quedo flipando. Porque anda que no molan, ¿eh? La Vela, que me hizo este dibujito comiendo un chocolate con churros, en Pamplona. Ojo, cuidado, ¿eh? Mi Lunita, que es la más guapa de, vamos, de todo el mundo. Que se llama Luna, pero que es más guapa que el Sol, imaginaros. Y un amigo que tengo que se llama Albert, ¿eh? Que me ha hecho este dibujo. Albert, no te pases, ¿eh? Que yo soy del Real Madrid, ¿eh? A ver si me haces uno del Madrid, hombre. Pero que muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pero que el dibujo que se lleva la palma, el más chuli piruli, este. Anda que no, ¿eh? Vaya girasoles más guapos que me ha hecho el Iker, ¿eh? ¡Iker, guapo! Vaya pedazo cuadro me has hecho. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de los objetivos del 2022. ¿No? Porque bueno, como ya sabéis, teníamos varios. Voy a sacar esto y lo voy a tapar un poquito para ir despegándolo poco a poco. Porque mira, vamos a decirlo claro, del tirón. ¡Pam! Se me desmonta el chiringuito, macho. Se me desmonta el chiringuito. Esto es difícil, ¿eh? Esto de ser youtuber de plástico es difícil, ya te lo digo yo. Bueno, mira, en 5K, objetivo, sub 17, no conseguido. En 10K, objetivo, sub 36, conseguido. Media maratón, sub hora 20, no conseguido. Y maratón, sub 2:55, no conseguido. O sea que de los 4 objetivos solo hemos conseguido uno. Pero, por el camino que hemos encontrado, mejor marca personal en 5K, 17-10. Mejor marca personal en 10K, 35-54. Mejor marca personal en media maratón, hora 20-10. Y mejor marca personal en maratón, 2 horas 59-20. O sea que los objetivos marcados no se han conseguido. Pero si por el camino nos hemos llevado 4 marcas personales, oye, yo creo que más no se puede pedir. Está muy bien la cosa, ¿no? Bueno, aparte de eso, en 2022 he conseguido subir al podio 2 veces. Una en la cursa Lluís Companys, ¿vale? Que este es el trofeo. Tercer clasificado veterano, ¿vale? Este hierraco, este trozo de hierraco un poco roñosete, porque la verdad, dicho sea todo, está un poco roñosete. Pintado a mano. En vez de una grabación o algo. Esto es una pegatina que he puesto yo con la fecha, ¿vale? Para recordarme. Y lo mejor del trofeo es el escarabajo de la suerte que he pegado yo. Porque como es de metal, pues le he pegado el escarabajo de la suerte para que el trofeo sea un poco mejor, ¿vale? Ese por un lado, uno de los podiums. Tercero de veterano. El segundo podio lo conseguí en el PON. Espérate que lo leo, porque si no, no me sale el nombre. El PON de Vilomara y Rocafort. Tercer veterano también. Guay. Oye, mola subir al podio, ¿eh? 2 podios este año, ¿eh, chavales? A ver si sigue la racha. Dentro de los logros. Bueno, como te he dicho, el de cuando hice la marca personal en media maratón fue en Barcelona. Pero bueno, eso ya te lo he dicho en los logros. Esta medalla, no sé para qué lo he puesto aquí, para rellenar el vídeo. Pero bueno, da igual. Los logros. Marca personal en maratón. Eso sí, las maratones, cada maratón que corras es un logro. Eso está claro, ¿eh? Marca personal. 2:59:20, aquí está, en Barcelona. Luego, hice otra maratón. Que ya te he dicho, las maratones son logros. Esta fue la maratón de San Sebastián, que la corrí con Rocky, grabando el vídeo Rocky 3, que lo tenéis ahí en el canal. Te lo dejo por aquí. Míratelo luego, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Más logros. 2 maratones,
Otro logro que he conseguido este año, porque esto también se cuenta como logro, porque esto es una carrera de fantasía. Corrí mi primera Veovia. Algo espectacular. Nunca había vivido una carrera igual. Te la recomiendo y, por cierto, también tienes el vídeo en el canal. Si no lo has visto, está en la cabecera del canal. Y si no, bueno, venga, va. Te lo dejo ahí también, la Veovia, ¿vale? ¿Qué más logros tengo este año? ¿Ves? No, como si fuesen muchos, ¿eh? Pero bueno, me parece que no se me olvida nada. Tenemos nuevas armas para competir. Tenemos la Vaporfly. Con esta es con la que he conseguido el mejor marca en 5K. ¿Vale? O sea que ya tenemos nuevas armas y ya les estamos dando rendimiento. 17-10. Tengo nueva arma también para maratón. Esta para Sevilla. Alphafly. La estoy terminando de probar, ¿eh? De momento solo le he hecho 14 kilómetros, un día de series. Las sensaciones son buenas. Pero la idea es ir con esta a Sevilla, Maratón de Sevilla en febrero. Y tengo dos nuevas armas, que las he comprado ahora de oferta, también de precio, y digo, pues venga, pues para adelante. Adidas Adizero Adios Pro 3. ¿Vale? Esta la dejaremos de momento en el armario, esperando su oportunidad. El armario, ya sabéis que el armario es la estantería. Pero bueno, esperando su oportunidad, porque veo que tenemos la Alphafly y la Vaporfly. Vamos a exprimir esas primero. Y otra herramienta que tengo, las Takumi Sen 8. Otra que también estaba bien de precio, dije, pues venga, me la llevo para adelante también, como los de Alicante. A ver si con esto conseguimos hacer algo. Pero si no entrenas, la zapatilla no va a servir de mucho, pero bueno, es lo que hay. El vídeo este, porque para que no se haga ya más largo, lo vamos a dejar por aquí. Porque si no, si te empiezo a hablar de los objetivos de 2023, el vídeo se va ahí súper largo. Ah, otro logro, que no se me olvide, que es que este no me lo esperaba para nada, no tenía ni idea, ¿vale? Que he quedado segundo veterano en el circuito de cursas del Maresma. Y digo, hostia, me llegó una felicitación de Petit por Instagram, me ponía, oye, felicidades, segundo veterano. Y digo yo, ¿cómo? Si el primero era antes que yo no tenía ni idea. Petit, un saludo, tío, que me alegraste el día. Luego abrí el correo electrónico y me encontré con esto. Ahí lo tenéis, segundo veterano. Digo, pues venga, pues otro logro más, ¿no? Esto mola. De Championship, digamos que es como si fuese una subliga, ¿no? Una liga de cuatro carreras. Participé en tres. Bueno, he conseguido puntos para ser segundo. No me lo esperaba, pues bienvenido sea. Y el mayor logro de todos los que he conseguido este año ha sido fichar por Sedentaris. Ese ha sido el mayor logro, chavales. ¿Vale? Alex, gracias por ficharme. Porque la verdad es que hay un grupo maravilloso. Y domingo tras domingo, pues, mola mucho más ir a las carreras, la verdad. Ya molaba de por sí ir a las carreras, pero cuando conoces gente así de cojonuda, porque es un grupo cojonudo, viva Sedentaris, vamos, pues aún va mucho más a gusto. Así que nada, muchas gracias y a seguir luchando por otros logros en 2023. Dejo el vídeo de hoy aquí. Suscríbete si no estás suscrito porque van a venir cosas guapas. Entre otras que voy a cambiar la habitación de lado, ¿eh? La estantería la llevo a la otra pared, la cama para aquí, no sé. Eso. Eso tengo aquí, ya veremos lo que pasa. Pero bueno. Gordacos, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Ah, intentaré hacer marca personal en 10K ya mismo. Sin cámara, porque si no, no se puede, ¿eh? Venga, gordacos, suscribiros, que os lo cuento.